En la propuesta presentada por el Ejecutivo del Estado al Congreso a la 73ª legislatura para el presupuesto de ingresos y egresos, lo que pretende recaudar el gobierno estatal y cómo se va a aplicar los recursos públicos en cada uno de los rubros en el Estado, hay una propuesta en lo que se refiere a los ingresos, a lo que pretende recaudar, recabar, cobrar el gobierno, en lo que debemos de aportar los ciudadanos, que es aumentar en 25% los servicios que ofrece el gobierno del Estado, una actualización a los precios de los servicios que ofrece el gobierno del Estado y también el asunto del reemplacamiento. Para el coordinador del grupo parlamentario del PRD, presidente de la Junta de Coordinación Política, Pascual Cigala, esto se tendrá que debatir en la Cámara, porque si no, ¿cómo se abate el déficit? ¿Qué hacemos? O sea, hay personas, hay voces que se están levantando en contra de esta propuesta, está bien, pero el asunto es, ok, si no lo hacemos así, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para responder a las necesidades económicas que tiene el Estado? Es Pascual Cigala. Un asunto que va a estar a debate en los próximos días, evidentemente, pero yo dejo una pregunta en el aire. Si tenemos un déficit de 5 mil millones de pesos presupuestales en el Estado, ¿cuál es la aportación que va a hacer la Cámara de los Diputados para poder resolver ese déficit? Porque lo tenemos que conseguir. ¿De dónde? Pues de algún lado. Tiene que ser apretándose el bolsillo el gobierno, apretándose el bolsillo los diputados, apretándose el bolsillo los funcionarios de los otros órganos, de todos los órganos que usan recursos públicos para sí, de la gestión y también afinando la recaudación de los impuestos y esta otra vía para cumplir una norma oficial mexicana que puede darle al Estado alrededor de 900 millones de pesos. Aún con esto, no vamos a resarcir ese déficit de 5 mil millones de pesos. Podemos resarcir la mitad. De tal manera que estamos en el riesgo todavía de que el Congreso apruebe un presupuesto deficitario en un poco más de 2 mil millones de pesos. Pero ya no será un déficit de 5 mil millones como se venía aprobando en otras legislaturas. A mí me parece que esta es una buena medida. Habrá otras medidas que hay que cuidar y que hay que poner en práctica. Ahora este sería un primer paso, Es un para primer los. paso, sí, pues es un primer paso, porque de golpe y porrazo no vamos a poder recuperar 5 mil millones de pesos que hemos venido arrastrando y que lo que ha ocurrido es meter al Estado pues en la necesidad de endrogarse y que hoy nos tienen 30 mil millones de pesos, una deuda brutal del Estado. 30 mil millones de pesos, una deuda brutal, dice Pascual Cigala, pero ¿qué sugerencias hay? ¿Cómo se detiene el deterioro financiero de Michoacán? ¿Quién está proponiendo algo? Porque una cosa es que te digan, pues es que así no, mano, bueno, pues entonces que nos digan cómo. Preguntas, pide Pascual Cigala que entonces alguien muestre otra ruta. Estamos justamente en el debate. Si no hacemos esto, entonces que sugieran otras cosas para poder detener este deterioro de las finanzas de Michoacán. Si no hacemos esto, entonces ¿qué otras cosas hacemos? ¿Nos endrogamos? ¿Metemos al Estado en otro endeudamiento bancario? Ahí dejo la pregunta. ¿No hay una contrapropuesta de algún grupo parlamentario ahora? No hay ninguna contrapropuesta. Ahí está la propuesta que está haciendo el gobierno, que a mí me parece un buen principio y que ojalá quien diga no a esto haga un planteamiento nuevo, que lo podemos discutir con mucho gusto y de lo que estoy convencido es que tenemos que sacar a Michoacán adelante con eso. En eso yo estoy de acuerdo. Ok, no se puede así. Perfecto, está bien. Debe de haber otra vía, sin duda. ¿Quién la propone? ¿Quién habla de esa vía? ¿Quién dice cómo y por dónde? Porque entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a buscar otra vez el endeudamiento? Si no se mejora la recaudación, si no estamos conscientes los ciudadanos de lo que debemos de aportar, Michoacán va a seguir dependiendo del dinero de la federación. Escucha lo que dice Pascual Cigala. Yo por eso digo, a ver, nos endrogamos, nos endeudamos,
o afinamos esta estrategia que desde hace muchos años se ha dejado, de que los michoacanos nos acostumbremos a pagar los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Y que hoy nada más de cada 100 pesos, 96 pesos vienen de la Federación y 4 recaudo del Estado. Eso, estamos de rodillas frente al presupuesto federal y frente a la deuda bancaria que tenemos.